Hola, muy buenas noches para todos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Placer saludarlos. ¿Cómo van? Estamos en vivo tanto en Facebook como en Zoom. Carlos, muy buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo van? Bienvenidos. Placer saludarlos, como siempre, en esta noche de jueves, en esta sesión donde veremos un poco de Decimal Exchange, ¿vale? Esta data que nos proporciona situaciones muy interesantes, artículos de todo, activos financieros muy, pero muy importantes para la operativa. Un segundo que tengo acá. Así, no sé qué, con razón. Vale. Bien, vamos a dar unos minuticos mientras termina de venir la gente para empezar. Vale, recordemos que mañana tenemos nada más y nada menos que NFP. Bien, por lo que pues tendremos que estar pendientes ante una posible operativa con este mercado tan interesante. Oiga, el movimiento del euro hoy, qué belleza, ¿no? Mientras se va uniendo la gente. Mirémoslo acá rápidamente en MT4. Eso es mucha maravilla lo que hizo después de la decisión de tasas de interés que se mantuvo estable. Pero, ¿cómo es que se pega semejante subida, señores? Por Dios, ¿ah? Me dejó con la boca abierta realmente ese euro dólar brutal. Lindo haberlo operado, ¿no? Haberlo operado habría sido una cosa fantástica. Bien, Decimal Exchange, señores. Para los que les gusta el tema de futuros, el tema de derivados y demás, pues llega a Decimal Exchange con muchos activos muy, pero muy interesantes que podríamos negociar en la plataforma de futuros. Y ojo, algo súper interesante. Esto se los dejo para el final. Mientras tanto, les cuento los beneficios y después les muestro esta gran noticia que tendremos. Bien, Small Options are here, ¿vale? Small Exchange es una data que nos da un mercado mucho más asequible para la gente, ¿vale? Donde puede entonces la gente operar muchos productos, reduciendo el tamaño de los mismos, ¿vale? Con mucho, pero mucho menos, llamémoslo dinero, ¿vale? En la cuenta para operarlos, ¿vale? Es una data muy recomendada, ¿vale? Bueno, aquí esto ya es una oferta como para ser miembros y demás. Recuerden que ustedes cuando abren una cuenta con CQG Ticknet ya inmediatamente son miembros de Decimal Exchange en cuanto a la data que se puede operar. Entonces, miren todos los mercados que nos ofrece. Bien, tenemos STIX, que es un índice que reúne 60 de las empresas más importantes de tecnología, pero las pequeñas, ¿vale? Entonces, es como operar un mini Nasdaq 100, ¿vale? Con mucho, pero mucho menos margen del que requiere actualmente el contrato micro mini del Nasdaq. Small Stock 75, en este caso, también no solamente de tecnología, sino industriales y energéticos financieros, ¿vale? Mucho, pero mucho más económicos. Acá ustedes pueden, bueno, ver el símbolo SM75, el tamaño de negociación, el horario de operativa, cuánto cuesta, a ver, el margen inicial, $825, ¿vale? En índices normalmente ese margen nunca baja de los 1.200, $1.300, por lo que a mí en lo personal me parece que es súper interesante. Margen de mantenimiento $750, también pues realmente muy económico. Vamos viendo también los otros márgenes, ¿no? Vamos comparándolos, por ejemplo, Nasdaq, para poner un comparativo Nasdaq necesitamos un margen de $1.080, aquí es mucho menos de la mitad, ¿vale? $484, completamente operable. Bien. ¿Cómo fluctúa un dólar por tick? El tick fluctúa 0.01, supremamente económico, excelente. ¿Vale? Vayamos por acá con el Small US Dollar. Ojo, Small US Dollar. Si nosotros nos vamos a la CME y buscamos
pero espérense un segundillo. Porque Services, Market Data. Este es ICE. Y señores, lo que pasa es que esta nunca ha entrado. Pero, pues esta es la data que nos ofrece. Sí, esta es. Futures and Options. Gold Future, quiero encontrar por acá para que ustedes vean la gran diferencia de lo que es operar solamente con el qué. Aceptemos esto para poder si busco acá. Quiero mostrarles una comparativa. ICE Dollar Index. Bueno, como les digo, nunca he entrado acá a esta página. Pero bueno, el contrato es realmente súper, súper, súper costoso. Porque operar con las data de ICE solamente el mes me vale $150. Bueno, no lo pude encontrar porque, como les digo, nunca había entrado. Pero bueno, simplemente con el ahorro, miren esto: $171 de margen inicial. Y si quiero hacer operaciones que duren semanas, $155. Es demasiado, pero demasiado económico. Vale, aquí tenemos también los gráficos a 30 días, a un día. Realmente, vencimiento de febrero, que es el más líquido, ¿no? Realmente una posibilidad muy interesante, ¿vale? Dentro de lo que es el mundo de los futuros, Diezmo Exchange llegó precisamente para mostrarnos esta maravilla. Metales preciosos, pero digamos que el margen inicial de $501. Fíjense ustedes, por ejemplo, si quieren operar, no sé, aquí vamos a poner el gold. Vamos a poner el oro. Listo. Lo buscamos en la CME. Para ver los márgenes. Especificaciones de contrato del oro. Nos vamos a márgenes. Miren esto. $6,000, ¿no? En COMEX. $6,000 contra lo que nos ofrece Diezmo Exchange, $500. Es una diferencia realmente abismal, ¿vale? Para que tengamos pues muy, pero muy presente que estas diferencias pues nos permiten tener un mejor manejo del riesgo y sobre todo una mayor selección de activos. Sigamos. Por eso se llama Diezmo Exchange, ¿vale? Incluye también pues lo que es oro, plata y platino, ¿vale? En One Easy Trade. Entonces es una mezcla de los movimientos, de las derivaciones de los mismos. ¿Vale? Para los que les gusta los bonos del tesoro, $165, completamente económico, renta fija, ¿no? El bono a 2 años, el bono a 10 años, vamos a ver un poquito por acá, $330, claramente tiene un poquito más de margen, el bono a 30 años. $303, súper, súper económico, ¿vale? Realmente creo que cualquiera de los activos se puede operar con el tamaño de cuenta que nos exige SQG, que son $1,000. El crudo de referencia WTI, este es 1,320. Ojo, porque aquí creo que sí se descacharon. Y es porque en el contrato micro que nos ofrece la CME, micro WTI, ¿vale? Creo que es un poco más, o es igual o es más económico. Listo. Un segundo que no puse lo que era. Ya. Quotes. Porque creo que aquí sí se descacharon un poquito. Sí, claro, miren esto. El contrato que vence en marzo vale $615 el mantenimiento. Entonces, pues claramente no. En este sí creo que se fueron un poquito. No era necesario ponerlo, sobre todo porque pues tengo la posibilidad de negociarlo más barato. Small Cannabis, este sí es súper interesante para todos los que les interesa, $149, pff, completamente económico, ¿no? Para los amantes del cannabis, por supuesto la liquidez no es tan, tan, tanta, pero pues existe y nos permite la negociación del mismo. Tenemos también Small Cryptocurrency, ¿vale? Incluye entonces, bueno, ahora leemos las especificaciones, $660 me parece que está bien, los otros son mucho más costosos.
en un Binance Trade, entonces reúne la mayoría de criptomonedas específicamente en un trade muy sencillo. ¿Vale? Así que, pues, me parece, es mi opinión, esta data es bastante, pero bastante interesante para todos aquellos que quieren, entonces, operar en el mercado de futuros, muchos productos a un, digamos, precio interesante. Si nosotros nos vamos a la lista de símbolos y vemos los microfuturos que podemos operar, pues vemos que son más o menos 17, 18 activos. Pero sumándole entonces la Data de Small Exchange, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 productos que podemos operar acá, pues se hace muchísimo más interesante. ¿Vale? Todos estos productos nos los ofrece CQG por un único costo de $10 al mes, que es la suscripción a la data, ¿vale? De The Small Exchange. Por supuesto que tendríamos que tener la CME, Globex, todo lo que es NYSE, y a la vez, pues tener la suscripción de The Small Exchange. Creo que entre esas dos datas, la posibilidad operativa incrementa bastante y se vuelve realmente muy, pero muy interesante para la operativa, ¿no? Con esto, pues, ¿qué podemos deducir? ¿Qué podemos anotar? ¿Qué podemos ver? Que efectivamente la sección de futuros de Tickmill, lo que es la plataforma CQG, nos da una posibilidad operativa tanto para grandes niveles de inversión como para pequeños niveles de inversión. ¿Vale? Muchos de ustedes me habían dicho, no, Sebastián, es que lo que pasa es que en futuros y opciones pues es demasiado costoso operar y pues no queremos hacerlo porque realmente es demasiado a comparación, por ejemplo, de CFDs. Pero si ustedes lo ven por el lado que es, pues no es tan costoso porque tenemos muchas más opciones, ¿vale? Las opciones que tenemos realmente son demasiado, pero demasiado interesantes para la operativa que nosotros queremos desarrollar en pequeños, sí, en lo que son los pequeños contratos, ¿vale? En este caso, The Small Exchange, una data completamente recomendada, ¿vale? Para todos aquellos que quieran entrar a este mundo, bienvenidos, por supuesto. Efectivamente, acá les doy Data la bienvenida. completamente. Vale, ahora sí enfoquémonos un poquito en lo que les quería decir. Vamos a abrir nuestro MT4. No solamente Tickmill nos da esta sorpresa con futuros, sino que, señores, desde la próxima semana. Uy, un segundito antes de que se me dañe esto. Ya. Desde la próxima semana vamos a poder operar todos los símbolos de The Small Exchange en MT4. Entonces, pues esto realmente ya es maravilloso, ¿no? Miren, ahí me va a aparecer el bono del tesoro a 30 años, a 10 años. Aquí tenemos el cannabis, tenemos Small Precious. Aquí el que más me va a gustar va a ser, uy, no me diga que no lo tiene, por favor, porque ahí sí es que me voy a. Ah, no, aquí está, eso es el más importante, Small US Dollar. El Small US Dollar es el que más voy a estar yo pendiente, ¿no? Más voy a estar ahí encima de ese, porque realmente es el que más me interesa dentro de la negociación. También, ah, bueno, pensé que habían puesto otra cripto, pero no, era el oro que está acá, pensé que habían incluido, pero también estamos viendo la posibilidad de incluir otras criptos, ¿vale? Como mínimo inversión sería a partir de $2,000, no, Carlos, sería $1,000 la inversión mínima. Es muy recomendable que ingreses con 2,000, porque por supuesto te da un mejor margen de operativa, pero con $1,000 puedes abrir tu cuenta y puedes operar bastantes activos, como lo son los microfuturos de Forex, ¿vale? The Small Exchange, todos, ¿vale? Puedes operar absolutamente todos los activos que tienes en The Small Exchange, los que acabamos de ver, todos tienen un margen inferior a $1,000. Y también puedes operar, por ejemplo, los microfuturos del oro, de la plata, puedes operar también el microfuturo del Bitcoin. Bueno, el Bitcoin creo que no te alcanza, pero sí en The Small Exchange, el mini de las cryptocurrencies. Bien, como les venía diciendo, entonces, pasémonos por acá para FX Street, a nuestro calendario económico, porque mañana, señores, se nos viene pa, 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 pam, 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 pam. Esta semana, filtros avanzados, le ponemos la volatilidad alta, porque, señores, se nos viene el viernes 4 de febrero.
Nóminas no agrícolas y cambio neto en el empleo de Canadá. ¿Listo? ¿Eso qué quiere decir entonces? Nos vamos nosotros para el USD CAD, que va a ser uno de los activos que más fluctuaciones seguramente van a tener, más volatilidad durante la noticia, pero sobre todo porque lo que se nos viene para los índices bursátiles, pues muchos de los operadores están precisamente muy especulativos a esto. Recordemos que el S&P pues venía cayendo fuerte, nuevamente se recupera, realmente está en una zona muy importante de resistencia. Estamos ante unos datos de desempleo que posiblemente con el informe ADP y todo lo que ha hecho el Omicron estén bajos, ¿vale? Los datos de empleo, por lo que los índices podrían empezar a experimentar caídas. Así que tenemos que estar súper, súper pendientes a ese dato de mañana. Habíamos hablado de una posibilidad operativa en el oro que afortunadamente no se desarrolló, porque fíjense la volatilidad que tuvo, ¿no? Fue realmente súper, súper volátil lo que hizo. Cayó fuerte, después volvió a subir. Me gusta, creo que ahora me gusta incluso más, ¿vale? Me gusta incluso más de lo que antes me gustaba. Creo que yo lo negociaría de esta forma, ¿vale? Me gusta mucho ese patrón. Me parece que es un excelente bull flag. Y me parece que ahí sí está para negociar con toda. Entonces, me interesa mucho más, ¿vale? Ver al oro en esa posibilidad alcista. Creo que hoy sí lo voy a operar. Ayer dejé la operación programada, nunca se activó. Recuerden que mi entrada estaba por encima de los 1810, pues nunca se tocó, por lo tanto, simplemente la cancelé. Pero en este punto creo que sí, posiblemente vaya a buscar entonces una operativa. A ver qué pasó al fin con el WTI. Es que no, está monstruoso, señores, monstruoso. Monstruoso, no quiere parar de subir. No quiere parar de subir ya en los $90 el barril. Esto ya también es preocupante porque pues, claramente está reaccionando a ese bombeo de petróleo que está ejecutando. Y pues ya al haber roto esa resistencia, próxima resistencia que se encuentra nuestro amigo el crudo. Aquí tiene una más o menos, ¿no? En 97, pero la fuerte. Es efectivamente por encima de los $100 el barril. Bueno, esto también es interesante para seguir buscando largos. De los índices, el Nasdaq es el que todavía me sigue mostrando la oportunidad bajista que tienen, pero pues todo ello yo creo que va a depender de la apertura mañana. Recordemos que esta noticia se va a dar entonces, señores, para que estemos muy pendientes. 8:30 a.m., ¿vale? 8:30 a.m. tendremos esta noticia. Epa. Epa, segundito que se me perdió por acá. Esa noticia se va a dar entonces a las 8:30 de la mañana, ¿vale? Por lo que, pues, estar pendientes, ¿no? En pleno premercado, creo que la volatilidad es la que nos va a avisar qué puede ir sucediendo con estos índices, porque pues, lo que se viene va a estar súper, súper interesante para mañana y sobre todo para la próxima semana, porque fíjense que también tendremos entonces en nuestro calendario económico una semana. Esta semana fue súper interesante, ¿no? Varias tasas de interés, mañana pues nada más y nada menos que esa noticia, pero la próxima semana, señores, tendremos IPC el jueves. ¿Listo? Y este IPC es lo que va a definir el rumbo para marzo con esa subida de tasas, con ese endeudamiento. El oro me agarró de sorpresa, mi proyección estaba para largo, sí, que hice, yo también realmente estaba súper largo en oro, pero bueno, no importa. Hoy también me parece que está muy bullish, me gusta ese bull flag que está formando, entonces de pronto está un mejor patrón. Puede ser también volatilidad antes de la subida. A mí me gusta lo que se viene la otra semana, ¿no? Ese IPC, ¿vale? Va a estar interesantísimo, ¿listo? Y vamos a ver qué tasa, qué porcentaje logra. Se cree que va a subir a un 5.9%, ¿no? De 5.5 pasará a 5.9. Si lo supera, las cosas para marzo, pues por supuesto, se tornarían bien, pero bien complejas. Veamos qué ha pasado con el panorama de cripto. Realmente, un poquito preocupante las cosas con cripto, poquito preocupantes porque. No, es que no quiere reaccionar. Esto sigue estando muy, pero muy bearish. ¿Vale? Muy, muy bearish. Muy, 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 muy bearish. Quitemos esta. Ah, ah, ah.
Puede ser que sí, sobre todo, ¿sabes por qué? Por esto que hizo el oro, este shakeout, ¿no? La gran bajada y después la subida potente, precisamente, efectivamente puede ser eso. Había mucha especulación ahí, demasiado pánico y eso es lo que hacen ellos, los institucionales en ese punto. Uy, está muy lindo el dólar yen. Hola, Nelly, ¿cómo estás? Está súper bien. Me gusta mucho el mínimo mayor, el rebote. Súper. O sea, ¿sabes qué? Me encantaría que me diera un patrón. Un patrón, una corrección aquí pequeñita, incluso para que nos dé el hombro, cabeza, hombro invertido, ¿vale? La línea de cuello sería esta. Y ahí podríamos irnos a buscar largos, pero está súper bien. Y hablando del yen, precisamente eso quería ver. Bueno, Bitcoin todavía muy mal. DXY, que próximamente ya lo podríamos ver en Tickmill, Smoke. Bueno, llegó a línea de tendencia por fin, ¿no? Por fin llegó a esa línea de tendencia. Puede ser una zona de compras impresionante, ¿no? Y yo creería que sí. Con esa fortaleza que tiene el DXY, bueno, también es por lo que, por, digamos, esto es mucha especulación con base en la noticia de mañana en datos de empleo. Pero esto, para un trade, espectacular. Lástima que no tengamos habilitado ya en MT4 operar Small Exchange, porque si no, ya estaría buscando un posible patrón alcista para irme a negociarlo. Quiero ver si esto afectó al USD Cup. No, por el contrario, subió 3.950. Pensé que lo iba a afectar. Pensé que de pronto iba a tener alguna afectación, pero no pasó absolutamente nada. No, señores, cripto me parece que va a entrar en un escenario bien bajista. Así que preparados porque es lo que me temo, que posiblemente entremos en un escenario bien bearish. Así que por ahora largos, completamente suspendidos. Miremos Luna, creo que era la única que a veces por ahí. Luna, USD. Bueno. No, también ya rompió. Bueno, se sigue manteniendo por encima del promedio. Venga, miramos Solana, no, es que no, ninguna. Solana, $100. Uf, alcanzó a estar en los 80. Lo que pasa es que el soporte es potente, pero si lo rompe, se puede venir hasta los $40 sin temor alguno. Imagínense esas meme coins, ¿no? Shiba US Dollar. Miren eso. Pero esto que no, ahí lo miramos. Shiba US y Shiba Inu. Bear Flag, ¿vale? Donde rompa ese bear flag, esto se va a morir. Créanme que sí. Créanme que se va a ir al piso. Venga, miramos Dogecoin, que hace rato que ni la veo. Bah, horrible eso. Se murió completamente. Proyectos que no, pues por supuesto no tenían nada interesante. Ah, la USD, que era ese super mega proyecto, también ya. En $1, nunca pudo con los tres. Qué lástima, ¿no? XRP, no, también muy mal, muy mal. Y con ganas de seguir, que es lo preocupante realmente. Yo creo que yo me voy a enfocar, señores, realmente mi enfoque primordial va a ser en oro. Creo que aquí tengo pues mi FIBO trazado, buscando efectivamente los niveles de continuación alcista, me gusta mucho. Es un shakeout en H4. Sigo con mi hipótesis alcista de que se va a querer buscar los 1830. Por lo tanto, ahí voy a estar. Va a ser mi único trade y, por supuesto, mañana estar muy pendiente. 8:30 de la mañana con mi calendario económico y mi plataforma operativa, porque claramente se puede venir una operativa interesante en lo que es el oro, ¿vale? Entonces, muy pendientes. Yo creo que se vienen cosas muy buenas. Por ahora, eso, ¿vale? Voy a estar muy pendiente. Efectivamente, quiero negociar. Mi enfoque va a ser USDCAD en plena noticia, ¿vale?
8:30 a.m., posiblemente largos, ¿vale? Si es que lo que quiero es una estrategia de fundamentales, posiblemente largo, ¿vale? Creo que sí podría ser más o menos eso. De lo contrario, cortos para índices, pero esto digamos con un poco más de precaución. O también podría ser largos, digamos que todo lo voy midiendo en el premercado, ¿vale? Es súper importante que en el premercado ustedes vayan delimitando qué tipo de estrategia van a seguir. Señores, un abrazo enorme a todos. Muchos pips pendientes de la noticia porque febrero posiblemente sea, recuerden que hace 2 años febrero fue la apertura a la pandemia del COVID. Esta vez no hablemos de pandemias, pero sí podría ser la apertura hacia una posible recesión. Así que estemos pendientes de todo. Les envío fuerte abrazo, muchos pips y realmente les deseo que les vaya muy bien a todos los que operen en ese fundamental. Recuerden, por favor, medir su stop, medir el riesgo. Bueno, todo lo que les digo siempre del riesgo es lo más relevante. Abrazo grande para todos. Cuídense mucho. Chao, chao.